la batalla del arroz. Comeremos algo aquí, Johnny, pero antes nos daremos un chapuzón en este río. Yo me bañaré después, me gusta estar solo en el baño. ¡Gritos de guerra, apaches! ¿Pero qué busca les habrá picado? ¡Ea! Vamos, Jolly, veamos qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasa con mi baile? ¿Pero qué ocurre aquí? Habían firmado la paz. Vamos, Jolly, echemos un vistazo. Esta manía de querer meterse en todo resulta muy fatigante. Es toro de pie. Por suerte le conozco. ¡Alto! ¡Deteneos! Yo te saludo, toro de pie. ¿Qué hacen tus bravos con ese carro? Creí que habíais enterrado el hacha de guerra. Lucky Luke, proseguir su camino. Esto no concernir a ti. Pero has firmado la paz. Toro de pie ha dado su palabra. Ese coyote con cabellera de Skoo, desenterrar hacha de guerra, robar el gran buitre, protector de mi tribu. Dile a tus bravos que se aparten. Si es un ladrón, yo me ocuparé de él. Sal de ahí, vaquero, y explícate. Vaya. Que honorable extranjero perdone mi presunción, pero se trata de un asunto que no le concierne. En eso hay que reconocer que no anda muy equivocado. Todo lo que amenace la paz de los apaches me concierne. ¿Dónde está el buitre? Tranquilízate, honorable extranjero. Suculento volátil le unirse con sus antepasados a la ola de almorzar. ¡Santo cielo! ¡Se lo ha comido! Tengo curiosidad por saber cómo saldrá de esta. ¿Y bien? ¿Dónde está el gran buitre? Gran buitre ha volado muy alto en el cielo para reunirse con su padre, el gran sol. Toro de pie, que tener vista de lince, no ver nada en el cielo. ¡Mi canalio! Toro de pie no ve nada porque el gran buitre vuela rápido y alto. Pero antes de irse, ha querido confiar su hijo, Huitzilopochtli, a Toro de pie. ¡El gran Huitzilopochtli! ¡Huitzilopochtli, mejor cantante que su padre, el buitre! ¿Qué diría si me oyese cantar a mí? Lo siento por el canario, amigo, pero no había otra solución. Honorable extranjero, ha salvado mi miserable vida. En agradecimiento, ¿puedo invitarle a compartir mi honorable comida? Buena idea. Las tensiones abren el apetito. ¿Podría comer con tenedor como todo el mundo? ¿No tendría un tenedor por casualidad? Por supuesto, el mío. Los palillos él para honorables clientes. ¡Excelente! El honorable Lucky Lux, el muy indulgente con esta miserable pitanza. Por cierto, ¿qué es? Es el buitre lacado. A tu noble caballo, Chonselville, coyote y al limón. Es una suerte que no fuese Rantanplan. Que el honorable extranjero perdone la impaciencia de mi indigna persona. Pero debo estar en Notting Coach antes de anochecer. ¿Podrías indicarme el camino más corto? Pues eso depende. ¿Viaja a pie o en carro? Las dos costas, honorable extranjero, las dos. Precisamente me dirijo allí. Hagamos el camino juntos.
tan deprisa, no tan deprisa. Bien, adiós, Chong, y buena suerte. Gracias. Honorable Lucky Luke, será siempre bienvenido en el modesto restaurante que pienso instalar aquí. Gracias. Hasta pronto, Chong. ¿A qué precio, honorable extranjero, aceptaría venderme su miserable local? ¿Miserable local? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿A qué precio, honorable extranjero, aceptaría venderme su miserable local? ¿Miserable local? ¡Ay, fuera! Ay, uy. ¿Miserable local? ¡Fuera de aquí! Ay, ¡miserable local! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! Trío de ases. Ese tipo parece tener mucha suerte. ¿Y qué, vaquero? ¿Acaso te molesta? Es el señor Park, propietario de este local, y nadie le gana al póker. Con él, al menos, el póker ya no es un juego de azar. Deme un té de jazmín bien fuerte, honorable cantinelo. Aquí no tenemos té, pero yo te serviré algo más fuerte. John ha pedido un té, no abominable matalatas. Ah, aquí no se sirven tisanas a ningún comearroz. ¿Algo va mal, John? Después de trabajar años en el ferrocarril, John Yen Lee contaba con comprar un miserable local con sus humildes ahorros. ¿Ahorros? Siéntate aquí, comearroz. Una partida no compromete a nada. Una carta. Escalera a Ley. Escalera a Las. Decididamente no deja nunca nada al azar. Póker de Leyes. Póker de Ases. Venga ese dinero. ¿Otra partida, forastero? Mis ahorros. Continúa, John. Creo que la suerte cambiará. Oh, perdone, caballero. Disculpe mi torpeza. Servido. ¿Tiene calor? No. Sí. Sí, veo que tiene calor. Quítese la chaqueta. Un par de jotas. Qué honorable extranjero me perdone. Tengo un miserable trío de leyes. ¿Otra partida? De acuerdo, comearroz. Tus ahorros contra mi local. Parece ser que sus botines le hacen daño. No, en absoluto. Entonces, ponga las manos sobre la mesa. Ya me ocuparé yo de sus botines. Trío de siete. Que honorable extranjero vuelva a perdonarme. Tengo un miserable póker de ases. No eres más que un tramposo, y aquí a los tramposos los colgamos de una soga. Has perdido, Bart. Haz las maletas. Bien, ya está. Has ganado tu restaurante, Chong. Para festejar el acontecimiento, ofrezco una ronda a todo el mundo. ¡Bravo! ¡Viva Colombia! Me las pagarás. Aún no he enseñado todas mis cartas. Slim, vámonos. Y cuando vuelva, tendré mi revancha.
Hola, John. Buenos días, honorable Lucky Luke. Y bien, ¿cuándo será la inauguración? Hoy mismo. Honorable Lucky Luke, ¿me hará el honor de ser el primero de mis clientes? Será un placer, John. He mejorado mucho, ¿verdad? Está delicioso, John. Seguro que tendrás mucho éxito en Notting Gulch. Honorable Lucky Luke, es demasiado indulgente con ese miserable volátil lacado. Aquí huele fantásticamente bien. ¿Ha visto, jefe? Parece que le va bien. Silencio. Vamos a ver. ¡Mi local! Ustedes no hacen la selva. Para hacer glata su estela, la casa les obsequia con el aperitivo del jefe. ¡Aperitivos! ¡Dos! ¿No me intentas envenenarme con agua caliente con mi arroz? ¡Me las pagarás! Esto se caldea. ¡Pongamos ambiente! Defiéndete si eres hombre. Qué honorable Val perdone mi despreciable audacia. No será un convenidos de golondrina quien dictará la ley aquí. Ayúdame, Slim. Ahora dejarás de reírte. Despídete de tus antepasados. Lárgate de aquí, Bart. Al señor Chong no le gusta ver payasos en su establecimiento. Harías bien en meterte en tus propios asuntos, Lucky Luke. Honorable cliente, ¿aprecia la lapidez del servicio? Creo que hemos fracasado, jefe. Aún no he dicho mi última palabra. ¡Socorro! ¿Ha perdido a su perrito, señorita Pancake? Quizá esté en el restaurante del señor Chong. Tiene un paté imperial muy bueno. ¿No se oye a su cotorra? ¿Acaso ha volado, Monsieur Pierre? No me hable. Hace 3 días que ha desaparecido. Va, no se preocupe. Seguro que pronto se la encontrará en un plato del restaurante Chong servida con setas. ¿Por qué el restaurante Chong siempre huele a formol? Ese buitre sabrá muy bien con salsa de jengibre. Pero Elsie, ¿aún sigues poniéndole leche al gato? Hace 5 días que desapareció mi querido Romeo, señor Foster. Seguro que lo encontrará, señorita Hutter. ¿Qué? En casa Chong y aderezado con 5 sabores. ¡Es una vergüenza! ¡Nuestras pobres mascotas! Esto hay que detenerlo. Un poco de ejercicio siempre va bien. Ejercicio, ejercicio. Él siempre va sentado. ¡Oh! Vaya, vaya. Vamos a ver eso, viejo Yoli. Queridos conciudadanos, lo que ocurre aquí es inadmisible. Ese chino es una verdadera amenaza para esta ciudad. Oye, Bart, vamos, ten un poco de calma. Hoy nos hace comer a nuestras fieles mascotas. ¿Quién sabe lo que nos hará comer mañana? Sí, sí, tiene razón. Colguémosle. ¡Linchemos a ese chino! ¡Vamos a buscarle! ¡Por todos los diablos! ¡Ponte a rezar, caníbal! Pronto te reunirás con tus piojosos antepasados y yo recuperaré mi local.
¡Él es cómplice del chino! ¡Hay que cortar el tiempo! ¡Hay que acabar con él! ¡No podemos dejarlo vivo! ¡Acabemos con él! ¡Carlos, acabemos! ¡Mi Romeo! ¡Qué contenta estoy de verte! Oh, ¡estás vivo! ¡Ya te daba por muerto! ¡Mi Medor! ¡Mi Lulu! ¡Mi Caruso! ¿Es la tercera vez que me salvas la vida, honorable Lucky Luke? Hemos fallado. Vámonos. Has ganado, Chon. Esta vez la ciudad te ha aceptado. Gracias a ti, honorable Lucky Luke. Se ha restablecido el orden. Mi experiencia profesional me dice que Chon no tiene nada que temer. Bienvenido, abominable Bald. Tus camisas ya están bien planchadas. Olvídate de las camisas, Ben. No pensarás seguir de lavandero toda tu vida. Tú vales más que eso. Tengo algo mucho mejor para ti. Te escucho, abominable Bald. Te lo explicaré. Tienes todas las de ganar. Llévale un té a honorable Montula de mi honorable amigo. Se lo merece. ¿Para Jolly? Eso me gustaría verlo. ¡Oh! Francamente, prefiero una cerveza. Que honorable Lucky Luke acepte tener paciencia un instante. Que haya competencia nos beneficia. Haga que los precios bajen. Mi linchu, yo que enchigale y linchu. Lenchuchu de guate, ala palateye. Ni yudu lukiwi, chandangui gongi. Chembu yudone, y chando di chanda yubudone. Entre hombres de buena voluntad, todo acaba por arreglarse. No lo creas, Luke. Yo trabajé en el ferrocarril y aprendí algunas palabras de chino. ¿Sí? ¿Y qué dicen? Pues esos dos chicos acaban de amenazarse de muerte. Han dicho que con un restaurante en Notting Hill hay bastante. Pero si parecían muy amables. Pues no te fíes. ¡Socorro! ¡Calma! ¡Basta! Si honorable extranjero acepta tener la sabiduría de apartarse, nosotros tener la audacia de continuar esta discusión de negocios entre nosotros. De eso ni hablar. Entregadme los revólveres y tranquilizaos. Que honorable extranjero se encargue de ella. Quien sabe acallar la pólvora es el sabio. ¿Lo veis? Todo tiene solución. ¡Luke, rápido, haga algo! ¡Los chinos se han vuelto locos! Bueno, usted es el sheriff, hágale respetar la ley. Fue usted quien trajo al último chino, la culpa es suya. ¡Deteneos! ¡Pero te has vuelto loco! Intervención de honorable extranjero llega un poco tarde. Mecha ya está encendida. ¡Basta! ¡No disparen más! ¡Cuidado! ¡John va a disparar! ¡Mis huevos frescos! ¡Lo han roto todo! Ming, no tendrías que haberlo hecho. Déjemelo a mí, yo le haré tragar su bala de cañón. Fue el otro el que empezó. ¡Chong! ¡No! Será obra del diablo si no tengo ningún cliente desde ahora hasta la noche. ¡Ya está bien! ¡Malditos chinos! Desde que mi local me fue robado, en esta ciudad solo existe el desorden. Ya no tenemos seguridad. ¡Sí, tiene razón!
¡Colguémosles! Muy bien dicho. Eso, eso. Al ritmo que van las cosas, no tardaré mucho en recuperar mi ¡Que se maten! ¡Que se maten, maldito sea! ¡Calmaos todos! Uno de vosotros está de más. Chon Yen Li afligilse si su humilde presencia causale el menor problema a esta apacible ciudad. Ming Li Fo está dispuesto a oír la sugerencia del noble y sabio extranjero. El que permanezca más tiempo a lomos de Jolly habrá ganado y se quedará en Notting Gulch. El otro deberá marcharse de la ciudad. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Ese idiota de Ming lo echará todo a perder! No es seguro. El otro nunca ha puesto el trasero sobre un caballo. $10 por Chon. ¡Acepto! ¡3 segundos! Eso está hecho, jefe. Estaba seguro. Ese local ya es mío. ¡3 segundos! ¿Y ahora qué? ¡Ese imbécil! Jolly, lo has hecho adrede. Habrá que repetirlo. No. Noble caballo de Lucky Luke nos ha hecho ver la sabiduría. Vamos a unir nuestros nobles esfuerzos en una modesta sociedad. ¡Acabemos con esto! ¡Ah! ¡Oh, mis miserables aholos! ¡Ha fallado! ¡Socorro, mamá! ¡Esto está oscuro! ¡Enciende la luz, idiota! Por fortuna, la cárcel sigue intacta. Bart y Slim están ahora entre rejas. Gracias otra vez, Lucky Luke. Nuestro honorable amigo quería tenerla bien asistir a la modesta inauguración de nuestro nuevo restaurante. Eres muy amable, Ming, pero tenemos un largo camino por delante. ¿Verdad, Jolly? ¿A quién se lo vas a decir? Deseo un buen viaje a Lucky Luke y a su honorable caballo. Buena suerte, amigos. Y que la paz reine en Notting Gulch. Que el honorable extranjero esté tranquilo. ¿Ah? ¡Ah! Restaurante japonés Yamamoto. Especialidad de la casa Sukiyaki.